Sí, bueno, bien. O sea, le recuerdo, estábamos haciendo este lema. Estamos viendo cómo se comportan los polinomios de Bessel. Ah, les recuerdo los polinomios de Bessel. Estos de seguro no los habían visto antes. No los habían visto antes, ¿no? ¿Te pista la formulita? Recuerden, si son polinomios, el enésimo polinomio de Bernstein es solamente un polinomio de grado n, depende de los coeficientes. O sea, este x a la k, 1 más x a la n menos k, las combinaciones en n en k, luego se olvida la síntesis. Y pues tiene que involucrar la función de alguna forma, ¿no? Estamos viendo estas propiedades. Para estas tres funciones, ¿no? La constante x y x al cuadrado. Pues en la constante se quedan constantes los polinomios de Bernstein y la identidad igual. No les hace nada. Y ahorita en lo que nos quedamos fue en esta. Los polinomios de Bernstein de x al cuadrado. Pues se ven aquí. Entonces, claro que este es el que estamos probando esta forma.
Para eso necesitábamos estas formulitas. Ahí está. Entonces, lo voy a cerrar aquí. ¿Qué puertas son estas? Esta es igual a esta. La otra que vimos fue K menos 1 sobre N por las combinaciones de N menos 1 y K menos 1. Es N menos 1 sobre N, las combinaciones de N menos 2, K menos 1. Entonces, estas son las que habíamos probado, ¿no? Con estas vamos a probar este. No le voy a poner aquí lo que vamos a probar. Lo que hay que demostrar es que el polinomio de Bernstein de f al cuadrado igual a 1 menos 1 entre n, entre 2 más 1 entre n. Pues tenemos que probar esta, ¿no? Vamos a empezar a hacer la cuenta. Está por definición el polinomio de Bernstein, esta es la suma, ¿no? La suma de k igual con 0 está n, f2, k entre n, las combinaciones de n en k, o sea, la k1 menos x al n menos. Ahí está. Ahora estamos en el caso de elevar al cuadrado. Entonces, esta suma en k al cuadrado. N cuadrada, combinaciones de mitad, sale acá, sale menos x, sale n menos. Entonces vamos a empezar a hacer estas formas. Entonces, k cuadrada sobre n cuadrada, combinaciones de n en k, que sería k sobre n, suma, sobre n, n menos 1, k menos 1. Ah, esto me faltó una cosa. En k igual a 0, este 0 hace que se anule el primer sumando. Entonces puedo empezar en k igual a 1. Mira, k cuadrada, n cuadrada. Gracias. K cuadrada sobre n cuadrada por las combinaciones, ¿eh? Pero acá entre n y las combinaciones, pero le bajó a 1. Entonces, como la suma, n, K sobre n, n menos 1, K menos 1, x de acá, 1 menos x, al n menos 1. ¿No? Y ahora voy a usar la otra. ¿Para K mayor igual que 2? Ah, bueno. ¿Dónde se pone así? A ver si tengo que hacer el cambio aquí, no sabe. No creo que sea. Quiero usar esta, ¿no? Igual. Estos son iguales, ¿no?
Entonces aquí entonces déjeme asesor, vamos a masajear la expresión. Entonces quiero que me quede algo de esta forma. Porque de alguna forma tengo que sacar como un 2. Entonces eso es cuando le quitan acá acá menos 2. Y ese 2 va a ser como de por acá. Entonces. Digo, es que parece magia. Pero. Entonces pongo este y no le hice nada, ¿no? Entonces, a ver si no me equivoqué. Entonces nomás puse ese cero. Y ahora lo separo, ¿no? La suma de k igual son 1 hasta n, de k menos 1 sobre n, n menos 1, k menos 1, combinaciones, x a la k, 1 menos x a la n. Luego el otro sumado sería más la suma de 1 entre n, n menos 1, k menos 1, x a la k, 1 menos x a la n. Desde 1 hasta n. ¿Sí? ¿Sí se vio nomás agarré este, en este sumando, y agarré este para este. Ahora, en el primer sumando, otra vez, k igual a 1, desaparece porque da 0 esta parte. Entonces, este lo puedo empezar en k igual a 2. Entonces, esto es la suma de k igual con 2 a n, de k menos 1 sobre n, las combinaciones. Sí. El otro no lo puedo hacer nada, ¿no? Lo más que puedo hacer es sacar el 1 entre n más. 1 entre n. 1 de k igual con 1. N menos 1. K menos 1. K a la k. 1 menos x. Al n menos 1, aquí lo analizaré. Sí, lo quiero. Entonces este se valía para K mayor igual que 2. Porque teníamos la restricción hasta aquí de K menos 2. Entonces esa se la voy a aplicar a la primera. Entonces este es igual y este es por esta aquí. Entonces esto sería la suma. Igual son 2 hasta n. Pues se vuelve n menos 1 sobre n, n menos 2, k menos 2, x a la k, 1 menos x, el n menos 1, ¿no? Y el otro es si no le hago nada. Entre n, la suma de k igual con 1 hasta n, n menos 1, y pues esta no es división, es nomás las combinaciones, ¿no? Porque esta. Se viene de aquí. ¿Sí? Por cuánto, pero sí. Empezar un poco de. Tener un poco de presión. Entonces ahí vamos. También puedo sacar este n menos 1 sobre n, ¿no? Porque no no depende de la K. Por eso me gusta dar clases con la tableta. Y ya me ahorré. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer cambio de variable para que esto se vuelva a parecer como un polinomio de Bell.
Este es casi un polinomio de Bernstein. Por ejemplo, si empezara desde 1, desde 0 hasta n, y estos nomás fueran los n y los k, pues este sería el polinomio de Bernstein de la función constante 1, que es la 1. Entonces, nomás hay que modificarle. Entonces, vamos a hacer aquí este varios de cambios de variable, ¿no? Entonces, vamos a ponerle j igual a k menos 2. Entonces, esto me va a quedar n menos 1 sobre n. La suma. Entonces, cuando k empieza en 2, la j empieza en 0. Entonces, esto sería j igual a 0 hasta n menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí va a quedar n menos 2. Aquí queda j. X a la k es j más 2. J más 2. 1 menos x al n menos j, k, perdón, pero k es j más 2. J más 2. Aquí estoy usando este cambio. Y más. Ah, bueno, me falta el otro. Pues igual quiero hacer lo mismo aquí, ¿no? Para que empiece desde cero hasta n y que parezca como un polinomio de Bernstein. Entonces ahí pongan otra letra después. Y, ¿no? Entonces aquí vamos a poner i igual a k menos 1, ¿no? Sería más 1 entre n. La suma, entonces cuando k empieza en 1, la i empieza en 0. Y cuando la k es igual a n, la i es igual a n menos 1. Entonces aquí queda n menos 1. Aquí ya queda la i. X a la k, pero la k es i más 1. 1 menos x a la n menos. N menos k, pero la k es i más 1. Sí, se ve. ¿Cuál va cuál? Este se transforma en este y este se transforma en este con todos los cambios. ¿Están de acuerdo? Entonces, saco aquí un x al cuadrado. X al cuadrado, no depende de la j, esto sale. Va a quedar n menos 1 sobre n. Va a estar un x al cuadrado aquí enfrente. Voy a sumar. X desde 0 hasta n menos 2. Combinaciones de n menos 2, j. Aquí nomás queda x a la j. 1 menos x. Y n menos j más 2 lo reescribo con n menos 2 menos j. Más. Aquí saco un x, quedaría x sobre n. La suma de igual a 0 a n menos 1. N menos 1 sobre i. X a la i. 1 menos x. Otra vez n menos i menos 1 lo pongo como n menos 1 menos i. Y aquí está, como que la magia otra vez, este que está aquí es el polinomio de Bernstein, pero sería el polinomio n menos 2. N menos 2, n menos 2, de la función constante 1, ¿no? Y está nada más ahí. Y este sería el polinomio de la polinomio n de Bernstein, n menos 1, n menos 1, n menos 1, ¿no? De la función constante 1, y estos valen 1. Entonces, realmente todo esto, después de hacer esas cosas, queda n menos 1 sobre n. F, x al cuadrado, pero este es f2 de x. Más 1 entre n, f de x, pero este es f1 de x.
Y aquí, bueno, dividiendo entre la n, me queda 1 entre 1 menos n f 2 de x más 1 entre n f. Ese es el que quería. Quieres poner el problema de Bernstein de f2 en términos de f2 y de f1. Ya cabe el límite. Bueno, pues nos falta hacer una observación. ¿Dudas? ¿Cuántas? Pues en el inciso 2 también nos dice que los polinomios de Bernstein deben de converger uniformemente a la función 2. Pero sí, al F2 en 0, 1, ¿no? Que es lo único que nos falta demostrar, pero ya con lo que hicimos sale rápido. Pues a ver, ahí estamos. Pues aquí, nomás deja probar. Los polinomios de Bernstein de la función x al cuadrado convergen en el fondo. Entonces empezamos a calcular el polinomio de Bernstein de f2 valor en x menos f2 valor en x. Y bueno, entonces el polinomio de Bernstein para el f2 y encontramos la formulita de esto. Queda 1 menos 1 entre n f2 de x más 1 entre n x menos f2 de x. Esto es igual, aquí se va a cancelar, ¿no? Aquí tengo un F2 con este 1, se cancela con este. Entonces, este se cancela con este. Y nomás me va a quedar menos 1 entre n F2 de X más 1 entre n F1 de X. Y esto es simplemente F2 acuérdense es X al cuadrado, que era menos X al cuadrado sobre N más X sobre N. Y esto por la desigualdad del triángulo que sería X al cuadrado sobre N más X sobre N. Acuérdense, el X está en el 0, 1. Acuérdense, nos restringimos siempre a este intervalo porque está en los cuantos, ¿no? Y pues x al cuadrado sobre n más x sobre n, esto siempre es menor o igual que 1 entre, perdón, 2 sobre n para todo x que esté en el 0, el máximo que se alcanza del lado derecho. Entonces, sin importar qué x yo agarre, el valor absoluto de la diferencia es menor que este. Para todo punto que esté en el 0, 1, entonces eso me dice que la norma uniforme de Bn de F2, no sé, F2, la norma uniforme de 0 a 1 es menor o igual que 2 entre n. Esto se va a 0, cuando n se va a infinito. Y como ya la norma uniforme se va a 0, ya me dicen, ¿no?, que la convergencia es bueno, la convergencia uniforme. Creo que se quedó así. Ay, no me habían dicho que hay alguien que quiere. Debe la barra de sonido. Sí, es que no. No sé por qué ahora me sale esta, ¿no? Se quitaba. A poner acá arriba porque ah, es que acabamos el límite. Entonces, ya sabemos que los polinomios de Bernstein aproximan la identidad, la x al cuadrado y las constantes.
Pues todavía necesitamos otro lema para probar ya la convergencia para cualquier función. Pues a ver, es este que está aquí. Este es más técnico. Agarran una delta positiva, una x que está entre 0 y 1. Vamos a considerar estos puntos. Los k de 0 a n, de tal forma que k entre n menos x es mayor o igual que la delta. Entonces hay que probar que la suma de los casos que están en F, de estas partes que son como los pesos del polinomio de Bernstein, son menores o iguales que 1 sobre 4n delta cuadrada. El chiste es que están acotados. La suma de ciertos pesos del polinomio de Bernstein están acotados. Y la cota decrece como un estreno. Es como lo más importante. Entonces, a ver, vamos a ver. Pues me agarro un punto que esté en F, ¿no? Un K que esté en F. No es cualquiera, sino que hace que la distancia de K entre en a X sea mayor o igual que F. Se eleva al cuadrado. Entonces, es una buena, ¿no? Se eleva al cuadrado, es monótona, entonces respecto a polar. Este es el número positivo, entonces es monótona creciente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, bueno, lo que hizo Bernstein pasa en este acá, dividiendo, ¿no? Y lo único que es para darse cuenta que este número es mayor o igual que 1. Pues siempre que el K esté en ese conjunto F especial, este numerito es mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacen la suma de estos pesos, pero nada más para los K en F, esto va a ser más chico que cuando multiplico por este número, ¿no? Porque este número es mayor o igual que 1, entonces lo estoy haciendo más grande. Entonces esto sería menor o igual que la suma de los k en F. Voy a poner este número 1 sobre delta al cuadrado. K sobre n menos x al cuadrado. Y luego otro los pesos del polinomio. ¿Sale? Ay, aquí dice, parece. Puse mal el cuadrado. Entonces, K entre n menos x al cuadrado. K entre n menos x, me faltó el cuadrado. No lo voy a poner. Ahora, vamos a acotar que todavía una cota por arriba, lo vamos a estimar por arriba. Entonces, en lugar de escribir, de agarrar todos los elementos que están en F, me agarro todos los que están desde 0 hasta N. Lo hago un poquito más grande. La 1 hacia delta la puedo poner aquí. Sería la suma de K igual con 0 hasta N. De K sobre N menos X al cuadrado, N entre K, X a la K, 1 menos X al N. ¿Sí están de acuerdo? Este más grande porque estoy agarrando más. Y son todos positivos porque son positivos, 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 positivos. Pues tiene que ser un poquito más grande porque estoy agarrando más. Parece como que empeoramos las cosas, ¿no? Porque esto se hace más grande, introduces estos partes. ¿Cómo uno va a acotar eso? Pero la ventaja es que este se puede desarrollar. Entonces, este lo podemos desarrollar y los coeficientes que van a quedar aquí pues son constantes, múltiplos de la x y de x cuadrada. Entonces, vamos a poder sacar los polinomios de Bernstein de las constantes de x y de x al cuadrado, y eso ya sabemos cómo se comportan. Entonces, esto sería 1 entre delta al cuadrado, la suma de k igual con 0. Tiene que seguir desarrollando. Sería k sobre n al cuadrado menos 2k sobre n x más x al cuadrado, ¿no?
Pues hay desarrollo. Bien, combinaciones de. Ah, la verdad. Pues nomás se le ve el cuadrado, ¿no? Voy a seguir un poquito más por acá porque no me va a caber. Pues aquí me van a quedar tres términos. Los dos quedaron. Uno entre delta, esa no, no la puedo delta. Pues aquí va a haber tres términos grandes. Esto sería la suma. Se va a conocer n de k sobre n al cuadrado. Combinaciones de n en k. Y luego aquí x a la k. Pues esto es con este primero. Luego lo que sería menos el 2 sobre n sale, sería 2 sobre n delta cuadrada, la suma de 0 sobre n. Y aquí se queda acá entre. Ah, no, pero aquí me conviene meterlo. Ah, que me conviene sacar el x. Porque va a quedar acá entre n. Las combinaciones de n en k, n menos x. No me deja dentro el k entre n. Saqué el x menos y el 2. ¿Sí? Y a la última sí no hay. K, aquí nos quedaría. No es que sale la x. Sería x al cuadrado de x al cuadrado. La suma de k igual a 0 n. Ese queda nomás n entre k. X a la k 1 menos x igual a n. Entonces, a ver. Aquí ya pueden hacerlo ustedes. Entonces, ¿en qué se transforma todo esto somos? ¿Quién es todo esto? Esta primera. ¿Alimentar de alguien? Ajá. Es el polinomio de Bernstein de F2. Elevado al cuadrado, ¿no? Están los pesos. Y la función para los puntos K sobre N, ¿no? La función de K. Entonces esto queda 1 entre delta al cuadrado de F2 menos 2x sobre delta al cuadrado. ¿Para quién es este? Ya viendo esto. ¿Quién es este? El polinomio de Bernstein. De F1, ¿no? F1 era la identidad. Pues aquí es esto. Ya entreno y no le hago nada. A ver si quiere decir. Pues sería BN F1 más X al cuadrado sobre delta al cuadrado. ¿Y este quién es? F0, ¿no? Que es la constante. Voy a poner nada más porque. Para enfatizar que estamos utilizando nada más polinomios de x al cuadrado, de x y de la función constante 1. Entonces, les iba acá abajo. Ven acá abajo, ¿no? Una cuenta larga. Entonces, esto es igual, aquí abajo. La 1 entre delta al cuadrado aparece en todos lados. Queda 1 entre delta al cuadrado. BN de F2, eso era. Esa es la fórmula que vimos antes. El lema anterior. Entonces, BN de F2 era 1 menos 1 entre N F2. Bueno, de aquí. Y no les puse el X, ¿no? Sí, principio, principio, principio.
Entonces, nada más el polinomio de Bernstein, déjelo, ¿no? Menos el polinomio de Bernstein de la identidad, que es F1, es X. Pues queda 2X al cuadrado, nada más 2X al cuadrado. Más el polinomio de Bernstein del F0 es la identidad, queda X. Seguimos aquí simplificando. Queda 1 menos 1 entre n, esto es x al cuadrado, este es x, y este queda menos x al cuadrado. Queda 1 entre x al cuadrado. Cancelo, ¿no? Esta x se cancela con esta x. Queda, bueno, pues escribirle así bonito, o x entre n menos x al cuadrado sobre n. Eso es el n, queda 1 sobre delta al cuadrado n. Y puedo factorizar esto como 1 menos 1 por 1 menos. Un factor es una experiencia. Vamos a recapitular qué hicimos, ¿no? A lo mejor ya te olvidamos lo que queremos. Estamos viendo entonces, estos pesos del polinomio de Bernstein cuando estábamos en el conjunto de este K. Y hasta ahorita todo lo que hemos probado es que eso es menos que 1 entre delta cuadrado n x por 1 menos. Pues todas las cosas que hicimos es para esta cota que tengo. Pero no queríamos esta, ¿no? Queríamos esta. No, si quería, pero Bernstein, el que estaba buscando era esta, ¿no? Es algo que decreciera como n al cuadrado, como n, 1 entre n, que no tuviese x. Aquí con todas las cuentas, pues sí, vimos algo que decrece como 1 entre n, pero sí tiene la x, ¿no? Queremos como quitarnos esta dependencia de pues a ver, aquí la pregunta nos vamos a quitar la dependencia de la X. Y en lugar de poner X, yo pongo el máximo, ¿sí? Entonces aquí tengo que encontrar el máximo de X por 1 menos X. Cuando la X está de 0 a 1. ¿Y cómo encuentran ese máximo? No encuentran eso, ¿no? O como lo que sí, ¿no? Se cansa en un medio. Entonces alcanza en un medio, y bueno, eso lo hacen, le preguntan a mis compañeros. Pero es el ejercicio de cálculo, ¿no? Tiene alfa de x igual a x por 1 menos x 0 y 1. Es un polinomio, ¿no? Entonces, x menos x al cuadrado, afecta la derivada. 1 menos 2 entre x. Entonces alfa prima es igual a 0. Sí, solo si es igual a 1 menos. Y ya más checan que ese es el máximo, ¿no? Entonces, recuerden, el máximo se tiene que alcanzar o está en las orillas o está en un punto crítico, ¿no? Nada más evalúan en las orillas, en 0 vale 0, en 1 vale 0, y en un medio vale pues un medio por 1 menos un medio. Es un cuarto. Entonces, pues el máximo.
Entonces, este máximo es este, se alcanza en un medio y es igual a un par. Este, un par. Concluimos. Pues la suma esta de los pesos, por eso es K en específico. Es menor o igual a este, y este es menor que igual que un cuarto, ¿no? Este es menor o igual que 1 sobre 4n delta por. ¿Qué se era el que? Bueno, queremos una cuota que no dependa del x. Ahí se acaba el lema. Entonces, pues ya podemos empezar a probar solamente de ver. A ver si me alcanza el cliente. Entonces, ya tenemos las partes más como difíciles. Entonces, a ver. Tenemos una función continua. Queremos probar que la convergencia de los polinomios es. Pues paso. Cuando la función es continua en el compacto 0, 1, es uniformemente continua. Y como es uniformemente continua, dada F siendo mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que. Entonces, pues a ver aquí cómo le completo. Para la definición de continuidad única. X menos que menos 10 es menor que 20. Esto tiene que estar en el 0, 1. Pues si la distancia entre ellos es menor que delta, entonces. Pues ahí está este, la continuidad única. Y la idea va a ser es este. Así se las puedo dibujar. Con la grande. Aquí está el 0-1. Entonces aquí va a estar la F, ¿no? Entonces, este epsilon que di me va a dibujar la franjita esta este, de radio epsilon alrededor de la función. Lo subo epsilon para arriba y epsilon para abajo, ¿no? De acuerdo. Está la función continua y lo subo epsilon arriba y epsilon abajo. Lo que yo ando buscando, para probar el teorema, lo que queremos es que este, los polinomios de Bernstein tengan la propiedad de que su gráfica se quede ahí metida, ¿no? Estos tendrían que ser los de NB. Para toda n mayor o igual que cierta n grande, ¿no?
Esa N grande la tenemos que encontrar. Entonces, el primer paso es usamos esta delta de la continuidad uniforme para ver que si la distancia entre ellos es menor que delta, las distancias de las imágenes no son muy grandes, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es acuérdense, los polinomios de Bernstein del grado n, lo que hacen es parten esto en n pedazos y empiezan como a muestrear la función en esos pedazos, ¿no? Agarran el f de Cantrenes. Entonces vamos a partir esta en Cantrenes. Entonces va a ser de la forma que entrene, de tal forma que esta distancia que está aquí, ¿no? Menor que delta. Eso se puede, ¿no? Si la n es suficientemente grande, cuando lo parto en n pedazos, la distancia entre los términos consecutivos tiene que ser menor que delta. Entonces, ahora lo que queremos hacer es estimar esta diferencia, ¿no? ¿Qué tanto se aleja el polinomio de Bernstein de la función? Los polinomios de Bernstein son... Entonces aquí viene una parte importante para poder comparar las dos expresiones. Porque este como que es un polinomio, ¿no? Tiene n sumando, n más 1 sumando, este es nada más un número. Entonces aquí la técnica es como tratar de escribir términos, bueno, parecido a este. Y eso se puede usar el polinomio de Bernstein de 1, ¿no? El polinomio de Bernstein de 1 es lo mismo, pero aquí es 1, 1. Entonces, vamos a escribirlo así. Usa el polinomio de Bernstein de la función constante, digamos, que tiene valores de de acá, aquí me faltaban las combinaciones. Es lo que se nos olvida más. Sí, se ve. Ah, sí, claro. Y no, no se ve. Entonces este lo dejé igual. Y este aquí puse un 1, ¿no? Entonces, el problema de Bernstein de la 1. Y este sale y entra, ¿no? Porque es constante, no depende de la. Pero entonces ya lo tengo como expresados en la misma forma. Y puedo contar la suma. Lo que vamos a hacer, ahorita ya no, porque no me da tiempo, es este X es algún punto ahí arbitrario, ¿no? Pues digamos el X que sea. Pues me agarro un X, de hecho no tiene que ser un punto del intervalo, ¿no? Es un punto ahí arbitrario de 0. No, no tiene que ser de la forma que entré. Pues para poder comparar esta distancia de BN de F de X, F de X, cuando se agarren un punto aquí, van a fijarse los K entre N que están delta cercanos, o sea, que están a distancia a lo más delta. En esa parte, esta diferencia es chiquita.
¿Por qué? Por la continuidad uniforme. Pues si me fijo nada más en los K entre N que están deltas cercanos a este, esta parte es chiquita. Y esta parte no me preocupa porque suma 1. Entonces, cuando son deltas cercanos ya acabé. Cuando no, pues quiere decir que la distancia de este punto acá entre N es mayor o igual que la delta, ¿no? Y ahí es donde se usa el lema anterior. Cuando es mayor o igual que delta, esta parte, como que no nos va a servir, porque ahí no podemos hacer continuidad uniforme, y es donde tenemos que meter, bueno, el Bernstein utilizó el lema para poder acotar esa parte también con la lucha. Creo que lo dejo aquí porque es medio importante. Ah, ¿de aquí para acá? Ah, es que es buena pregunta. Es que el polinomio de Bernstein de la función 1 es esto. Sí. Este es 1 para todo esto. Entonces aquí estoy poniendo un 1 y luego entra. Sí, ese fue Sí, si no se le ocurre ese uno al primer paso, está difícil porque ¿cómo se comparan estas dos expresiones? Entonces hay que escribirlo como un tipo polinomio de Bernstein. Vale. Pues ya lo terminamos mañana.